Y en esta semana que estamos atravesando por la memoria, la verdad y la justicia, y este programa especial de Pantalla Libre que le estamos dedicando a este tema, tenemos comunicación vía Skype, vamos a cruzar los dedos para que salga todo bien y podamos escucharnos bien, con Luciana Barrios. Ella trabaja en Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Le damos la bienvenida, Luciana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo te va, Noelia? Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar ahí, Luciana. Antes que nada, queríamos preguntarte, en rasgos generales, ¿cómo es el trabajo que realizan desde la filial Córdoba de Abuelas? Bueno, nosotros estamos todos los días atendiendo a los jóvenes que tienen dudas, que se presentan acá en el local. Trabajamos en distintas áreas. Yo pertenezco a Presentación Espontánea. Recibimos las chicas y los chicos que quieren encontrar su vínculo biológico, que fueron adoptados o que tienen dudas de no ser los hijos de quienes los criaron. Entonces hacemos todo un camino que es muy importante, que tiene sus idas y contramarchas también, hasta que llegan a analizarse, a dar una muestra de sangre para que sea comparada con lo que hay en el Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿no? Con las familias que han dado sangre, que están en el banco, porque, bueno, sus familias han pedido un auditivo. Luciana, vos estás específicamente en el área de presentación espontánea. Esto es aquellos chicos que vos mencionabas que llegan con dudas, se acercan directamente, ¿y cómo son los pasos que se siguen? Mira, hacemos primero, bueno, charlamos con ellos, los escuchamos, sabemos, queremos saber en realidad, conocerlos, de dónde surgen esas dudas, si hay datos objetivos, si tiene que ver con un relato, que se cuente en la familia, y a partir de allí armamos una carpeta, se abre un legajo en la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, es el Estado, y esa carpeta, bueno, es lo que garantiza que lleguen al análisis. Articulamos con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que ahí están las muestras de los familiares, como te decía, y es un caminito, importante, que lleva su tiempo, pero que siempre logramos esto, que se analice la mayoría de los chicos que tiene dudas, que nacieron entre el 75 y el 83, el final es el resultado, ¿no? Ese es el camino. ¿Cómo llega a ese final, Luciana? ¿De qué manera usted? Porque, a ver, imagino que la cantidad de personas que se acercan, la vez que aparece alguien de quienes ustedes están buscando, debe renovar las esperanzas para toda la fundación. Sí. Siempre. Cada uno que tiene dudas para nosotros es una posibilidad de ser una nieta o un nieto. Todo el proceso es confidencial, eso es muy importante. Hay una comunicación directa de la CONADI, que son los responsables de los resultados y de lo que se obtenga con la muestra de ADN. Entonces la comunicación es muy importante para el momento de que se tiene el resultado, si nosotros articulamos todo ese proceso. Nada, es fabuloso cuando el resultado es positivo, y en el caso de que sea negativo, seguimos acompañando al joven y a la joven para que en la mayoría de los casos encuentre su vínculo biológico. Es más difícil porque nuestra herramienta es el banco, pero en el caso de que dé negativo hay otras posibilidades, por suerte. Y nosotros tenemos comunicación con las otras instituciones, entonces los acompañamos todavía en su búsqueda. Luciana, nosotros intentamos esta comunicación con ustedes hoy justamente en el marco del Día de la Memoria. Es una semana plagada de actividades, muy movilizante para toda la ciudadanía, e imagino que aún más para quienes están tan vinculados diariamente con este trabajo. Sí, nosotros, todos los años tenemos un clásico que es Música por la Identidad. Lo hacemos en lo que fue la cárcel del Buen Pastor, la cárcel de mujeres en Córdoba.
donde hubo muchas presas políticas, donde estuvo también la hija de Sonia Torres, Silvina Parodi, previo al nacimiento de su hijo, donde hay pilares de la memoria. Entonces ahí nosotros todos los años le ponemos música. Anoche nos acompañó José Luis Aguirre, se llenó el Buen Pastor de gente bailando, mucha alegría. Pero también este año pudimos traer a Virginia Croato y pasar su película documental, La Guardería, sobre la guardería Montonera en Cuba. Eso también estuvo buenísimo y fue nuevo, porque la verdad que no se había visto esta película en Córdoba y es reciente. A sala llena, por suerte, y para la alegría de todos los compañeros y de la gente que, además, tiene la oportunidad en este mes de conocer estas cosas, ¿no? La gente, Luciana, se suma, la gente colabora, los acompaña en esta lucha. Nosotros en este momento estamos pasando las líneas de comunicación que tienen para que todas aquellas personas que tienen dudas sobre su identidad se comuniquen con ustedes, se asesoren, se informen para que sepan de qué se trata, que no vayan con miedo. Bueno, es nuestro granito de arena, nuestro aporte desde este lugar para con ustedes. Te agradezco muchísimo esta comunicación, Luciana. No, gracias, Noelia. Lo último es decir que mañana los esperamos a todos y todas en la marcha. Es a las 18 horas. Obviamente que en Río Cuarto se debe hacer una también en su lugar. Sí, sí. Pero bueno, en Córdoba siempre es multitudinaria y esperamos a todos ahí en Colón y Cañada. Muchas gracias, Luciana. No, gracias, Noelia. Gracias por comunicarnos. Pasaba Luciana Barrios, ella trabaja en el área de presentación espontánea de Abuelas de Plaza de Mayo. Siguen buscando todos los nietos que están por allí y que ellos están esperando con los brazos abiertos. Hoy es 23 de marzo, mañana es el Día de la Memoria, pero hoy es un día importante, ocurrieron cosas y lo repasamos ahora, lo recordamos.